Día de pesca en Santa Clara del Mar. Día hermoso. Viento suave del mar, fresco. El sol está presente. Vamos a ver qué vemos. La escalera que tenemos aquí, justo apenas entramos a la costanera de Santa Clara del Mar. Allá está el conocido morro. Acá tenemos a un grupito de pescadores. Vamos a ver, vamos a ver. Sé que picaron ellos. Hola. No, no, ahora estoy pescando, no, ¿Qué ahora de, estoy la mil merendando. ¿Es de milanesa? Seguro. Mortal. Che, ¿sacó algo aquí? Nosotros no, ya el hombre sí. ¿Qué sacó? ¿Variada o pejerrey? Ahora voy a ver. Ahora voy a ver. Nosotros no estamos pagando y no tenemos bueno, equipo. pero tranquilo. No, y me pone firmón, no voy a poder. No, Porque... relájense. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Dicen que este señor pescó algo. Miren esta piedra. Está pulida. ¿Se dan cuenta? Está pulida. Está redondeada. ¿De qué? De girar y girar y girar en la arena. Bueno, vamos a hablar con el hombre. Por lo visto tiene dos cañas para pescar variada. El mar está fuerte. Cuando decimos fuerte, se nota que explota la rompiente en la orilla con fuerza. Hola, ¿te puedo molestar? Ya me dijeron que vos pescaste. ¿Qué pescaste? Una burri. Ah, mirá qué lindo, una burriqueta. Hoy que se puede. O sea, ¿estabas tirando al pejerrey o a la burriqueta con Bueno, que ceba sí, y con sí, con camarón? ceba, con el rulerito, Está bien. a ver si que salía. Está bien, está bueno. Está lindo ahora. Hugo. Sí, Hugo, sí. Sí, vi los Por videos. ahora no me tengo que cambiar el nombre. Sí. Ni el Che, nombre ni bueno. el apellido. No, ni el apellido. Pero estuvo un poquito complicado el tema ayer y anteayer, mucha alga. Ah, seguía la Salía mugre. con el Sí. anzuelo lleno de alga, ¿no? Ahora rompe con fuerza en la orilla, ¿eh? Rompe con fuerza. El lunes salieron algunos peques. Pero esta no anda sola, o sea que está bueno. No, el lunes yo saqué dos. El martes saqué una. Linda, sí. ¿Las comés? Está bien. ¿Sos de acá de Santa Sí, Clara? vivo acá en Santa ¿Cómo Clara. te llamás? Gabriel. ¿Tenés que mandar el saludo, un reproche a alguien, no? No, no, a nadie. ¿Seguro? A nadie. Está bueno La ese. próxima lo espero con la caña. Dale, tengo la caña ahí. Ah. Lo que pasa es que hoy salí con mi señora. Entonces, viste, cuando vos decís vamos y tomamos unos mates y el viento está de frente, nosotros entendemos, pero a veces se complica. Yo vengo porque me encanta. Sí. Pesque o no pesque, vengo igual. No, pero aparte hace bien. Sí, también un poco el mar, el camino, está hermoso. Yo la otra vez estaba hablando de que para nosotros esto, aquel que no se da cuenta, ¿no? Es meditar, o sea, Sí. vos te desconectás de todo. Sí, la gente viene cuando hay pescado. Yo vengo cuando no hay también. No, no. Sí. Este sonido del mar, para nosotros, por eso digo, hay muchos que no se dan cuenta. A mí me amansa. Sí, es Este, hermoso. y seguramente que vos de chico te has criado en el campo o te has criado en la naturaleza. En ciudad, pero vengo hace 36 años Ahí, acá. bueno, está Y bien. desde 2020 que vivo acá. Bueno, suerte, hermano. Bueno, Presta gracias. atención porque. Gracias, Gracias, hasta ¿eh? luego. Bueno, qué hermoso. Burriqueta, entonces. La verdad que está lindo. La burriqueta en un lugar así hay que tirar. ¿Ven la ola más grande que se va a romper? Atrás de donde rompe, ahí mismo. Ellas están en la explosión del agua. Ahí viene la olita, se eleva cuando se encuentra con el veril, cuando se encuentra con la orilla. Viene la onda en V corta, invertida, y cuando encuentra la elevación de la orilla, se rompe. Atrás de la explosión, ¿ven cómo se forma? Ahí va a romper. Ahí donde rompe, se eleva el fondo. A unos 5 metros atrás, se tira para la burriqueta. Bueno, muy bien. Estar, la verdad que lo que hablábamos con el pescador, estar en la playa
estar conectado con la inmensidad del mar, con el sonido del mar, pisando arena, ni hablar si la podemos pisar descalzos. Ahora, bueno, estamos hablando que es una mañana, un mediodía de 12 grados, está fresquito, está bueno porque está el sol, pero el mar está realmente fuerte. Ahora, a la Burqueta le gusta mucho el mar así movidito. Y este es un lugar donde yo venía, yo le contaba a mi esposa cuando estábamos llegando, que acá, en este lugar, les voy a mostrar, en este lugar, para que lo ubiquen bien, el Morro de Santa Clara, es la primera entrada a Santa Clara viniendo de Mar del Plata, entran y se encuentran con la costa, ¿no? Aquí mismo yo venía a pescar brótolas, y siempre está la brótola. ¿Y por qué está la brótola? Y porque, bueno, hay mucha piedra allá adelante. Hay mucha piedra y la brótola es una gran cazadora de la sorpresa, en sorpresa, o sea, no es un animal que uno lo ve y dice, mirá qué atlética que es. No, es blanda, no es un animal rápido, por eso se le ha agrandado la boca. Es un poco parecida al bagre en el sentido de cómo se alimenta, y se alimenta mucho cerca de las piedras. Así que yo me acuerdo que cuando tenía el programa de televisión, y estoy hablando hace muchos años, 35 por lo menos, yo me acuerdo que venía acá y tiraba, también venía acá porque era pesca segura, tiraba ahí atrás de la ola, donde les indiqué para la Burqueta un poquito más atrás, y sacaba brótolas y filmaba todo eso, que lamentablemente todo ese material se perdió. Bueno, un videito que realmente me parece que fue informativo. Y que este sonido que ustedes están escuchando, este sonido realmente con tanta fuerza, es lo que está marcando realmente que el mar está rompiendo y muy potente en toda la orilla. Si yo ahora les voy a hacer una imagen y voy a acercar con el zoom, van a ver cómo va descargando una rompiente, que vaya a saber de dónde viene, ¿no? Pero el sonido es increíble. Lógicamente, allá está Mar del Plata. Y ven toda la línea rompiente que va descargando a la orilla. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima.